Vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Pablo escribe esta carta a los filipenses y la escribe literalmente desde una cárcel en Roma. Él está en Roma y él escribe esta carta. A mí me cuesta entender lo que escribe Pablo desde una cárcel, porque en una cárcel es difícil estar preso, es difícil estar encerrado. Y él escribe estas palabras: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Puéndese conmigo, he aprendido. Vamos, es importante esta palabra, diga: he aprendido a contentarme. ¿Cuánto quieres estar contento? Tenemos que aprender cómo contentarnos. No es tan simple. No solo escuchar a Coco Legrand para reírme, sino que literalmente, pues he aprendido a contentarme. Dos palabras: he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Póngase conmigo, cualquiera sea mi situación. Versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy. Nuevamente la palabra he aprendido, y aquí dice he enseñado, ¿verdad? Por todo estoy enseñado a tener abundancia. Nosotros en la iglesia, como pastor, y yo quiero hacer mi mea culpa, nosotros los pastores no le enseñamos a la iglesia a vivir en la abundancia. De hecho, la gente que se aparta de Dios, la gente que se aleja de Dios, es la gente que fue bendecida por Dios. Porque nadie le enseñó cómo vivir la abundancia. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, coma, así para estar saciado como para tener hambre. Dos realidades: saciados y hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hasta ahí dejemos esta palabra. En esto, en los cuatro capítulos, se define como la epístola del gozo, ya que aparece en el libro de Filipenses 12 veces la palabra gozo y regocijo. Pablo sabía cómo regocijarse en los buenos tiempos y en los tiempos difíciles. Repito, Pablo sabía regocijarse en los buenos tiempos y en los tiempos difíciles. Dos realidades: buenos tiempos, malo, difícil, pero he aprendido a regocijarme en los buenos tiempos y en los malos tiempos, en los momentos difíciles, en los momentos de victoria, en la enfermedad y en la alegría. He aprendido a regocijarme. Cuando uno lee Filipenses, los que son estudiosos de la Escritura se dan cuenta que es un capítulo que tiene poca controversia o amonestación negativa. Es una carta optimista. Yo tengo la sensación, y puedo estar equivocado, que de repente ser evangélico, ser cristiano, significa literalmente siempre estar peleando, siempre ser, tener controversia, o siempre tengo que amonestar de manera negativa. Me da la impresión que el evangelio me da libertad para ser una persona que siempre se está quejando.
Y en estos cuatro capítulos del libro de Filipenses vemos a Pablo en esta carta, una carta llena de gozo y de regocijo. Es una carta escrita desde la cárcel. Y vamos a Filipenses capítulo 4:10. Filipenses 4:10 dice, así dice: en gran manera me gocé. No es un simple gozo. Una versión dice: grande, muy grande ha sido mi alegría. Entonces la pregunta de esta mañana es: ¿cómo lo hace un hombre que está en la cárcel y que está escribiéndole una carta a otro diciendo: en gran manera me gocé en el Señor? Yo no sé cuántos de ustedes que han venido en esta mañana triste, problemas, dificultades, crisis, conflicto, controversia, gente que perdió su trabajo, gente que tiene el problema matrimonial a punto de separarse, una enfermedad que apareció. Y usted viene aquí a la iglesia y lo que usted menos quiere oír del gozo, de la alegría, porque estoy triste, porque estoy desesperado, porque me estoy volviendo loca, loco, por la situación que estoy viviendo. Entonces, lo que quiero enseñar en esta mañana es cómo se puede vivir a pesar de lo que yo estoy viviendo, estar siempre contento. Muchas de nuestra alegría depende de la circunstancia. Muchas de nuestro contentamiento depende que me va bien. Muchos de mis alegría y de mi gozo dependen de los sentimientos que siento o cómo me está yendo. Muchos hermanos que tienen empresa, que tienen locales comerciales, en la noche llegan contentos por lo que vendieron, porque superaron sus expectativas. Pero la Biblia dice: en gran manera me gocé en el Señor. Y quiero dejar este versículo hasta ahí, porque Pablo está hablando de él. Entonces no quiero usar este versículo para hablar de mí. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Usted tiene que cuidarme en oración. De lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. O sea, Pablo está diciendo, por eso me encanta el corazón de Pablo. Pablo está diciendo: habéis revivido. El problema es que no teníais la oportunidad para hacerlo. Vamos al versículo siguiente, para no seguir con eso. Versículo 11. Ahora, Pablo está diciendo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo no sé cuál es la situación que usted vive hoy. Yo no sé cuál es la situación por la cual está atravesando hoy. Pero Dios te ha traído en esta mañana para decirte que tienes que aprender a contentarte, a alegrarte, a gozarte, cualquiera que sea tu situación. La pregunta es: ¿cómo se logra eso? Cuando me lo he pasado la vida llorando, cuando me he pasado la vida sufriendo, muy dramático, cuando me he pasado la vida tratando de entender situaciones que me ocurren. Estoy leyendo el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. Me encanta el Antiguo Testamento, pero estoy hablando de Pablo. Pablo escribiendo de la cárcel, diciendo literalmente: en gran manera me gocé. ¿Cómo se puede gozar un hombre que está en la cárcel y puede animar a otros y puede decirle a los evangélicos de Chile
Alégrense. Cualquiera sea su situación, alégrense. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Todo lo que tú vives, Dios tuvo que dar el pase. Y si Dios dio el pase, es porque algo bueno hay. Nadie me entendió. Voy a ir acá que hay menos. Tawin ahí. Es que me puedo resbalar. Grande esta cuestión. Y aquí está riendo. Dicharachero, feliz, porque le fue bien. Está contento, está contenta. ¿Qué es lo que Pablo quiere enseñarnos en esta mañana? Que tú y yo tengamos el equilibrio. Que tú y yo sepamos que tú y yo tenemos que equilibrar nuestros sentimientos, equilibrar nuestro sentido, equilibrar cualquiera sea la situación que yo vivo, cualquiera sea el problema por el cual yo estoy atravesando. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Pablo practica los preceptos que inculca a la iglesia. Les ordena que se regocijen, así como él mismo se regocija. En gran manera me gocé en el Señor. Quiero que pongamos Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice así: regocijaos en el Señor siempre. Aquí llorando, aquí sufriendo, aquí padeciendo los problemas, las dificultades. Pero Dios dice: aquí regocíjate, aquí alégrate, porque Él es soberano, Él tiene el control, Él tiene controlada la situación, Él nunca te va a dar una carga mayor de la que tú no puedas sobrellevar. Entonces aquí alégrate. ¿Qué gracia tiene aquí alegrarme cuando me va bien? ¿Qué gracia tiene alegrarme? Yo tengo que entender que este piano tiene tecla blanca. Y también tiene tecla negra. Usted quiere pura tecla blanca. Usted quiere puras teclas de bendición. Usted quiere puras teclas que le vaya bien. Pero le tengo una buena noticia. En este piano hay una melodía entre lo bueno y lo malo, entre lo de arriba y lo bajo, entre lo gordo y lo flaco. Y esas se mezclan para dar la mejor melodía que Dios quiere de tu vida, y tú tengas una vida llena de gozo, de alegría, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las circunstancias. Siempre quise tocar piano. Nunca pude. Siempre quise jugar ajedrez. Nunca aprendí. Creo que aprendí la dama y nunca gané. Señoras y señores, la vida tiene teclas blancas y teclas negras. Pero le tengo una buena noticia: son más las blancas. Se las voy a contar, las blancas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. ¿Quieres saber las negras? ¿Quieres saber lo malo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 contra 50. Y yo estoy seguro que usted está viviendo la de los 35.
pero te esperan 50 buenas. Hay 50 buenas. Son más las buenas que las malas. ¿Cuántos creen que son más las buenas que las malas? Regocijaos en el Señor siempre. Y Pablo insiste, y otra vez lo digo, regocijaos en el Señor siempre. Mala idea ponerme. Hay una versión que dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Recuerden que esta carta está escrita en la cárcel. La pregunta es, ¿cómo se puede escribir una carta desde la cárcel, desde el dolor, para animar a otros? Otra versión dice, vivan siempre alegres en el Señor. Otra vez se los digo, vivan con alegría. Y la última versión dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. No se amargue por cualquier cosa. Que nadie le amargue la vida. Regocijaos. Regocijaos en el Señor. Esto lo usó Claudio, conozco el olor. Que Claudio predicó, el pastor Claudio predicó en la mañana. Es mi hermano, así que. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Pablo apreciaba la cuidadosa planificación mediante la cual los filipenses habían procurado aliviar sus pruebas. Pablo no limita las situaciones en las que podía sentirse contento. Él no las limitaba. Si tengo dinero, estoy alegre. Si no tengo dinero, estoy triste. Si tengo pololo, estoy enojada. Si tengo, estoy alegre. No, él no limita la alegría a la circunstancia. Él no limita. Él no se limita su contentamiento. Si le firmaron el contrato o no le firmaron el contrato. Si le dieron el visto bueno o le dieron el visto malo. Él está por encima de aquellas cosas. Él está escribiendo desde la cárcel. Yo fui 10 años bien legalista. Y una de las cosas que yo veía en el legalismo, en la reunión de las Dorcas. Pásame una silla, por favor. Usted sabe que a las mujeres, al grupo de mujeres en las iglesias, le dicen Dorcas, las Dorcas. Y yo en los años, yo de repente iba a las Dorcas a mirar y todas las Dorcas así. Y de repente alguien, una de ellas decía, habla Señor. Eran puras mujeres. Y yo veía una tristeza. Porque en el legalismo la que más sufre son las mujeres. En las tradiciones. Y yo veía el grupo de mujeres, en vez de estar reunida y saber que donde hay dos o tres congregados en su nombre, Dios está ahí para ayudarla, Dios está ahí para bendecirla, Dios está ahí para guardarla, ellas estaban tristes. Porque sin duda, su tristeza iba de la mano con la realidad que estaban viviendo. Con la realidad que estábamos viviendo. Entonces, el mensaje de esta mañana, título, la silla vacía. Siempre lo digo.
Regocijaos en el Señor siempre, no de acuerdo a la circunstancia, no de acuerdo si te va bien o te va mal, sino que siempre, porque la última palabra la tiene Él. Y si Él te ve que tú cambias tu actitud, Él te puede ayudar, Él te puede levantar, Él te puede bendecir, Él te puede sanar, Él te puede liberar, Él lo puede traer de vuelta. Volvamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. O sea, ahora, si yo leo ese pasaje bíblico y veo a las Dorcas aquí, claro, no es tan fácil estar contento. Hay que enseñarlo. Claro, usted no sabe lo que yo estoy viviendo, es verdad. Yo no sé lo que estás viviendo, pero tú tampoco sabes lo que yo estoy viviendo, po. Empatamos. Y ese es un error que nosotros hemos cometido, porque cuando vemos a alguien alegre, contento, le decimos que es liviano. Le decimos que es un hombre liviano, una mujer liviana. Porque pareciera que ser evangélico hay que andar siempre triste, con cara de yo no fui, con cara de lástima, con cara de pobrecito o pobrecita. Fue un error haberme puesto. Pues he aprendido a contentarme. O sea, ser alegre, ser un hombre contento, una mujer contenta, no es tan fácil. Usted tiene que aprenderlo. Porque no es un contentamiento de acuerdo a la circunstancia, sino de acuerdo a las situaciones, sino que es un contentamiento cualquiera sea mi situación. Y eso hay que enseñarlo. Eso se aprende. Eso se aprende. Porque no es una alegría de acuerdo a que tengo dinero o no tengo dinero, o tengo trabajo o no tengo trabajo, sino que mi alegría y mi contentamiento tengo que enseñarlo. Porque es un contentamiento que supera cualquiera sea mi situación. Supera cualquiera sea mi situación. Voy a decirlo aquí. El contentamiento del que quiero enseñarte supera cualquiera sea tu situación. El contentamiento que quiero enseñarte supera cualquiera sea tu situación. Cualquiera sea tu situación. Cualquiera sea tu situación. Por eso Pablo dice: he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Cualquiera sea mi situación. De saber que sirvo a un Dios grande. Cualquiera sea mi situación. Entonces, ¿cómo conjugo eso? ¿Cómo uno esas dos palabras? Contentarme cuando mi situación es mala. ¿Cómo lo encajo? ¿Cómo lo conjugo? ¿Cómo lo uno? Alegría donde mi matrimonio se está destruyendo, cuando el examen salió malo y Dios me dice que tengo que contentarme. Entonces la pregunta es: ¿cómo logro unir contentamiento con cualquiera sea mi situación? Porque no soy estúpido, no soy imbécil, porque vivo una realidad. Pero he venido a la iglesia a recibir una palabra.
He venido a la iglesia porque quiero llegar a ese nivel. Quiero llegar a ese nivel donde yo me quiero alegrar cualquiera sea mi situación. ¿Cuántos años vas a vivir en esta tierra? 80, 85, 86, ya 90. ¿Cuántos te quedan para los 90? ¿Para andar amargado? Y mire, y quiero cerrar los ojos para no mirar a nadie. No quiero ofender a nadie. El problema es que si te amargáis solo, si te amargáis sola, ya, por último, ya, te entiendo. Pero cuando te veo amargada, cuando te veo amargado, yo también me amargo. Amargáis toda la familia. Amargáis a todo el mundo. Porque la amargura se pega. ¿Te ve una mujer triste ahí? Con la cabeza llena de cuestiones. Te ve un hombre triste con la cabeza llena de cuestiones. Te le da pena. Usted ni siquiera se puede acercar. Usted ni siquiera le puede hablar. Entonces la enseñanza de esta mañana es cómo logro unir contentamiento con cualquiera sea mi situación cuando no tengo dinero, cuando no me llegó la remesa, cuando no tengo casa, cuando tengo que irme para Los Ángeles, porque aquí me fue mal, ¿cómo me voy a contentarme por la rechupalla? Yo no estoy poniendo falsas expectativas, estoy hablando la palabra de Dios. Y esta no es mi palabra, esta es palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Lámparas a mis pies es su palabra y lumbrera a mi caminar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y yo pido al Espíritu Santo que esta palabra atraviese tu corazón y empiece a alegrarte. Porque si tú te alegras, la familia se va a alegrar cuando te ven contento. Todo el mundo se va a alegrar. ¿Y a este qué le pasó? Está yendo a la iglesia el pastor Chaparro. He aprendido a contentarme. Yo tenía un taxista que siempre lo tomaba. Después me aburrí. Me sentaba atrás. Decía, ¿cómo estáis? Ahí estoy. No lo hablaba nada más. Decía, pone la bio bio, le decía. Pone la bio bio. A escuchar las noticias. ¿Sabe usted lo desagradable que es hablar con gente amargada? Que botan pura amargura. Cuando él podía haber dicho, viene mi pastor. Mi pastor, una honra para mí en este humilde taxi. Para mí es una honra. Por favor, ahí hay pañuelito. Le tengo una agüita. ¿Cómo está ahí? Ahí estoy, po. Como que está enojado conmigo. Me daba esa sensación. No sé si le da a usted esa, como que están enojados contigo y tú no le has hecho nada. Pero parece que están enojados contigo. Me cabrié. Lo llamo solamente cuando viajo a que me lleve al aeropuerto. Siempre salgo como a las 5 de la mañana, que se levante temprano el compadre. He aprendido a contentarme. Cualquiera sea mi situación, este versículo describe a Pablo, la mentalidad de Pablo, el carácter de Pablo, que desde una cárcel él está escribiendo, animando a otros. Pablo sabe buscar el lado bueno donde todo está malo.
Pablo sabe encontrar la solución cuando los ojos no ven solución. Pablo sabe, tiene carácter, tiene una mentalidad extraordinaria de crecer, de desarrollarse. Por eso él dice, he aprendido a contentarme. No es tan fácil andar alegre, no es fácil andar contento con toda la situación adversa que tenemos a nuestro alrededor, que tenemos en nuestro alrededor, la familia, los amigos. Cuando no logras lo que quieres, como que te agarra el diablo. Como que no entiendes, como que no soportas que te digan que no. Cuando hay no, que le van a dar paso al sí de Dios. Y el sí de Dios es lo que Dios quiere para ti, pero tú insistes con ese no que Dios te está parando. Porque si Dios lo está parando, porque no te va a hacer bien, porque no te va a ayudar, pero tú insistes con la misma cuestión. He aprendido a contentarme. Cualquiera sea mi situación. ¿Cuánto dice conmigo? Cualquiera sea mi situación. Génesis 50, 20, póngalo por favor. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. José está hablando con sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios soberano, Dios grande, Dios extraordinario, mas Dios lo encaminó ¿a qué cosa? A bien. Lo malo, Dios lo transformó en algo bueno. Pero a ti te amargó lo malo. Te amargó lo malo. Cuando Dios está usando lo malo para que crezca, para que madure, para que te desarrolles, para que llegues a la estatura de un varón perfecto. Dios está usando lo malo para que tú puedas crecer y avanzar y llegar a lugares extraordinarios. Yo conversaba con unos amigos y les decía, en las pruebas que yo viví, en las pruebas, Dios nunca me quitó el temor, me libró del temor, pero nunca me quitó el temor. ¿Y por qué Dios no me quitó el temor en la prueba y en la dificultad y en los momentos difíciles? Porque Él estaba trabajando con mi carácter, Él estaba trabajando con mi temor en mí. Imagínense que así Dios te quita el temor. No, Dios te libra del temor, pero te deja el temor. ¿Y por qué te lo deja? Porque Él trabaja contigo. El temor trabaja en ti para que crezcas, para que madure, para que hagas las cosas bien, para que hagas las cosas correctas. Imagínate que Él te quitara el temor. José dijo, vosotros pensaste mal contra mí. Entonces ese problema que te llenó de temor con tu hijo, con tu hija. No, Dios no te quitó el temor. Dios te libró del temor. Pero ese temor quedó ahí para trabajar en ti. El rey David dijo, en la angustia me hiciste ensanchar. Crecí en la angustia. Maduré en la angustia. No soy el mismo después de esa prueba. Él no me quitó el temor. El temor siguió funcionando en mí. Por eso José dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy. A mí me tiraron hace algunos años atrás a la televisión. ¿Usted cree que fue fácil para mí eso?
que fue fácil para mí esa prueba? Pero yo doy gracias a Dios por eso. Que eso malo, Dios lo estaba transformando en algo bueno. Y Chaparro, ¿dónde está lo bueno? Que lo que usted ve aquí, para hacer lo que vemos hoy, para hacer lo que vemos hoy. ¿Y qué es lo que veo hoy? 70,000 metros en una de las avenidas más importantes de capital Santiago de Chile, junto a esquina General Velázquez. Todo lo que vemos hoy, pero era necesario. Había que tener ese Getsemaní, beber la copa amarga, beberla. El problema es que usted no quiere beber la copa amarga. Por eso no vemos nada. Por eso cuando a usted le molesta algo, se queja. Por eso cuando a usted se le para la pluma por cualquier cosa, se enoja. Porque usted no lo ve, que en eso malo Dios lo quiere transformar en algo bueno. ¿Para qué? Para hacer lo que vemos hoy. ¿Y qué vemos hoy? Esto vemos hoy. Esto vemos hoy. ¿Y qué vemos hoy? Algo extraordinario. Algo glorioso. Algo maravilloso. Pero hubo que beber el vaso amargo. Y tuve que ir a Getsemaní y pararme ahí, arrodillarme, decirle: Señor. Y no le dije que se haga tu voluntad. Le dije: Señor, ayúdame. ¿Qué entendió Pablo con el contentamiento? Estoy paseando mucho. He aprendido, en el literal. ¿Sabe lo que significa he aprendido? Me basto a mí mismo. No dependo de la circunstancia, otra versión. Y la última, valerse solito. Ya no dependo del otro, ya no dependo de la otra, ya no dependo del trabajo. Sé que todo lo que Dios hace es bueno, sé que todo lo que Dios hace es bueno, sé que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, para ver hoy. ¿Por qué usted no ve cosas grandes, extraordinarias? Porque cuando le viene el problema, usted se queja. Usted llora. Usted se desespera. ¿Es normal, pastor? Es que no es normal que tú sirvas a un Dios tan bueno. Pero Dios te llamó para ayudarte, para bendecirte, para guiarte. He aprendido, me basto a mí mismo. No dependo de las circunstancias. Me valgo solito. Proverbios 15:15. He aprendido a contentarme. Proverbios 15:15. Todos los días, diga conmigo: todos los días. Todos los días. Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles. Mas el de corazón contento, no dice de rostro contento, de corazón contento, tiene un banquete continuo. Porque todos los días del afligido son difíciles. Y aun cuando las cosas no se nos dan, son más difíciles. Pero de mi corazón, mi confianza está en Él. Mi confianza está en el Rey de Reyes, en el Señor de los Señores. Mi confianza está en el Dios Todopoderoso. De Él dependo. Si vivo, para Él vivo. Y si muero, para Él muero. Porque somos del Señor. Que las circunstancias no cambien tu carácter.
seguimos. Volvamos a Filipenses. Mala. Acuérdeme no ponérmelo nunca más. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez. ¿De dónde está escribiendo Pablo? ¿Dónde está el Feña? Feña. No lo digo porque tenga escasez. Pablo está escribiendo de la cárcel. ¿Qué es lo que la gente le lleva a los presos? Comida. Un pollito con papa frita. Frutita. Una cajetilla de cigarro. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. No es que andemos así con la cara. No, el corazón alegre. La actitud correcta. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. 12. Sé, porque lo aprendí, lo experimenté. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Afínalo porque te lo dejé. Y sé tener abundancia. Ahora, ¿cómo yo uno esas dos palabras? Humildad y abundancia. Cuando la lógica es abundancia, soberbia. Abundancia, orgullo. Abundancia, ego. Abundancia, no pesco a nadie. ¿Cómo uno humildad con abundancia? ¿Cuál es el orden? ¿Primero abundancia y humildad? ¿O primero es humildad y abundancia? Sé vivir. No me vuelvo loco. No me vuelvo loca. Sé vivir. Sé lo que me conviene y lo que no me conviene. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo conviene. Porque sé vivir humildemente y en abundancia. No se me va lo humo a la cabeza. No me creo el cuento. ¿Sabe cuál es mi oración de cada mañana? Hazme un hombre humilde, hazme un hombre sabio, hazme un hombre prudente. No quiero que se me vaya lo humo a la cabeza, porque se lo confieso, se me van. Porque cuando uno viene de abajo, cuando uno viene de la pobreza, cuando uno viene de la necesidad y Dios te levanta, ¿cómo lucho con eso? Entonces tengo que crear mis propios sistemas de defensa. Tengo que crear mis propios sistemas de defensa. Por eso de la iglesia me voy a la casa, y de la casa me voy a la iglesia, y de la iglesia me voy a la casa, y de la casa me voy a la iglesia. Usted no me va a ver de la iglesia al mall, y del mall al otro mall y al otro mall. No, usted me va a ver de la casa a la iglesia, porque el mall me va a distraer, porque he sido apartado para consagrarme. Entonces tengo que entender que si quiero vivir en la abundancia tengo que ser humilde. Pero ¿quién te enseña la humildad? Hace muchos años aprendí que ser humilde significa estar consciente de mis errores y de mis debilidades. Y eso me lleva a ser humilde.
Porque si yo no entiendo ese principio, voy a ser soberbio, voy a ser orgulloso. Pero humildad significa que tengo conocimiento de mis debilidades. Entonces tengo que crear mis propios sistemas de defensa. Tengo que cubrirme. Y me encanta llegar a mi casa. Anoche, ayer al almuerzo, no, el viernes, a ver cuándo fue, viene la noche, una hermana me trajo locos y los locos se cocieron aquí en la cocina de la iglesia, unos locos bien bonitos, bien blanditos, y como estoy solo en la casa me hice unos loquitos. Las hermanas acá muy cariñosas me prepararon papitas mayo, unas lechuguitas, puse una Coca-Cola por si acaso, no un Santa Ema, Coca-Cola. Le puedo mandar la foto. Estoy solo. El único problema de la Coca-Cola que era normal y siempre tomo sin azúcar, me sentí mal. Y le mandé la foto a la Jessica. Le puse comiendo loquitos. Ayer sábado, almorzando solito, puse en la mañana, el Feña, me da, Feña, yo te estoy pasando 3 minutos. Feña, dame esta, por favor, dame esta. Escribí en la mañana, ¿quién viene a almorzar con el papá loquito? Y puse abajo, ¿qué puse? Inscríbanse. Lo puse como a las 10 de la mañana. Nadie se inscribió. El Irra está en Villarrica. La Fefa anda en Villarrica. La Jessica está anda en Villarrica. Entonces, ¿qué hice? ¿Cómo me sobraron papá? Mayo. Cocí unas longanizas. Solo. Y vive Dios con verdad también con la Coca-Cola. Podía haber sido un Santa Ema Merlot, pero no. Con la Coca-Cola. ¿Y sabe lo que he aprendido? A ser feliz con tan poco. He aprendido. Porque hay gente que para ser feliz tiene que, no sé, tiene que sacarse la polla gol para ser feliz. Tiene que sacarse la lotería para ser feliz. Y he aprendido a ser feliz con tan poco. Pero quiero terminar. Nadie se inscribió. O voy con la segunda parte mejor, porque ya llevo 5 minutos pasados. El martes. Pero le quiero dejar una. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Dos cosas. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidades. Dos realidades. Abundancia, necesidad. Hambre, saciados. Dos realidades. ¿Quién puede unir esas dos palabras? Porque son dos extremos. Necesidad, hambre, abundancia, saciados.
y encontré esta palabra en el literal. En el literal, estoy enseñado significa haber aprendido el secreto. El original dice, he sido iniciado. He sido iniciado. Dios te trajo esta mañana para iniciarte en el secreto de contentarte cualquiera sea tu situación. ¿Y dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. 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 Porque Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el secreto. Cristo, Cristo, Cristo es el secreto. Cristo, he aprendido el secreto. ¿Y cuál es el secreto? Cristo, Jesús de Nazaret, el león de la tribu de Judá, el Todopoderoso. Pónganse de pie, por favor, y denle el aplauso más grande al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. He aprendido a través de Cristo a contentarme cualquiera sea mi situación. Entonces cada vez que usted vaya a la consejería con el problema, no vaya así, vaya, le traigo un problema para que usted ore por mí, porque yo creo en el Señor y sé que, porque sé que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Si dos se ponen de acuerdo por cualquier cosa, Él nos oye. Él nos oye. Y yo quiero orar por usted. Recuerde que el limón son para las ensaladas, no son para su rostro. Porque a veces tenemos una cara de limón. He aprendido, cualquiera sea mi situación, a contentarme. Y sé que he pasado cosas difíciles. Me gustó ese versículo. Ponla, por favor, para que oremos con ese versículo. Génesis 50:20. Vamos a orar con ese versículo. Génesis 50:20. Vosotros pensaste mal contra mí. ¿Usted sabe cuánta gente ha pensado mal contra mí? Todo eso. Dice vosotros, no dice tú. Vosotros pensaste mal contra mí. Y ahí se metió Dios. Mas Dios, eso mal lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy. Para ver, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. A mucho pueblo. El martes voy con la segunda parte. Vamos a hablar del secreto, de entender el secreto que es Cristo, y de poder comprender que no queremos que andemos así riéndose como los Tony, no, a contentarme de corazón, a tener la actitud correcta. Cuando venga una crisis, decirle al Señor, dame sabiduría, Señor, para resolver esta crisis. Dame inteligencia, Señor. Quiero que ore conmigo. ¿Cuántos están preparados para orar conmigo? Quiero que ore conmigo. No quiero que se amargue, no quiero, quiero que sea feliz. No renuncies a ser feliz. Que la vida no te amargue.
que el fulano, la fulana, no te amargue. Ore conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, quiero darte gracias. Quiero darte gracias por tu amor y por tu misericordia. Por tu amor y por tu misericordia. He predicado tu palabra con todo mi corazón. He predicado tu palabra con todo mi corazón. Yo he venido en esta mañana. Yo he venido en esta mañana a buscar una palabra. A buscar una palabra. Me he amargado gran parte de mi vida. Me he amargado gran parte de mi vida. Si pongo la amargura en una pesa. Si pongo la amargura en una pesa. Y en el otro lado pongo la alegría. Y en el otro lado pongo la alegría. Lejos gana la amargura. Pero en esta mañana he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación porque Dios que lo ve todo él tiene algo bueno él va a sacar algo bueno de eso malo que me está partiendo el alma Dios va a hacer algo bueno y en esta mañana Yo te pido, Señor. Ayúdame. Dame la fuerza. En ti confío. El apóstol Pedro dijo. Él lo declaró. ¿A quién iremos? ¿Dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y yo he venido a buscar una palabra. Perdóname, Señor. Tú eres grande. Tú eres un Dios poderoso. Extraordinario. Moriste por mí en la cruz. Pero no puedo arrancarme este dolor. Pero en esta mañana. He aprendido. A contentarme. Cualquiera sea. Mi situación. Me gozaré en el Señor. Me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Señor. Me alegraré en el Señor. Y cada momento difícil. Vendré a los pies de Cristo. Y le diré, Señor. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Salvador. Bendíceme en esta hora. Bendice mi casa. Bendice mi familia. Bendice a mis hijos. Bendice a mis hijas. Bendice a mis nietos. Quiero alegrarme. He vivido muchos años tristes. He vivido muchos años lleno de amargura. Y esa amargura se está transformando en enfermedades. Que me están corcomiendo por dentro. Pero en esta hora, Señor. Yo te pido perdóname. Quiero aprender a contentarme. A estar alegre. La vida es tan hermosa. Los pajaritos. La cordillera de los Andes. El sur de Chile. Oh, el mar que baña esta tierra. Oh, Dios. Bendíceme. En el nombre de Jesús. Cuando un aplauso al Señor, vamos.